Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en el nuevo vídeo de la serie de Mountain Blade. Había pensado en un principio traer el Vanilla, aunque luego lo pensé y digo, a lo mejor gusta más el DLC. Y aprovechando que no lo había jugado mucho, digo, pues vamos a jugarlo. Lo jugamos juntos y a ver qué tal, a ver si os gusta. Ya digo, yo juego muy poco, he jugado lo que es el principio. Yo he jugado poco más, no he jugado mucho más. Pero creo que os va a encantar, a mí también. Así que no tardemos más. Vamos allá. Está ambientado en la época moderna, en zona de Polonia. Bueno, la Polonia en esa época era la Commonwealth, que era la unión entre Polonia y Lituania. A ver, bienvenido aventurero a Mountain Blade with Fire and Sword. Antes de comenzar tu aventura, debes crear tu personaje y elegir tu nivel de dificultad. Vale, voy a decir normal, por ejemplo. Hombre, soy un hombre. Aunque muchas veces me suele gustar hacerme personajes femeninos, pero no sé, coger un hombre. Generalmente igual es más interesante en el sentido de que era más común que hubiera hombres con aristócratas que mujeres, en el sentido de poseer títulos y demás. Vale. Nombre del héroe. Hay un nombre que me encanta, significa emperador en alemán. Kaiser, me encanta. Es un nombre que simplemente me encanta y ya está. Y se lo voy a poner. Piel de hierro. Vale, aquí están las habilidades de nuestro personaje que tenemos que ir subiendo. Piel de hierro, básicamente la vida. Cuanto más puntos de piel de hierro tengamos, más vida tenemos. Potencia de golpe. A mayor potencia de golpe, más daño hacemos con armas cuerpo a cuerpo. Lanzar granadas. Bueno, básicamente se sobreentiende. Incrementa el daño y el lanzamiento de daño en un paso cada dos niveles de runa, supongo. Potencia de tensado. Aumenta el daño de armas con ballestas o arcos. Maestrías en armas. A mayor número de maestría en armas, más fácil se... O sea, facilita que aprendas nuevas habilidades y además aumenta los límites de estas. Escudo, una habilidad para usar el escudo mejor de forma que reciba un menor daño. Así, velocidad para cubrirse y escudarse. Atletismo, incrementa velocidad. Cabalgar, habla por sí mismo, incrementa la velocidad, maniobrabilidad y además nos permite montar en otros caballos mucho mejores. Disparar desde caballo, se sobreentiende. Saquear, cuando ganamos a un grupo de o soldados enemigos o lo que sea, siempre saqueamos lo que ellos tengan, de forma que a mayor número de saquear, más bienes robaremos. Instruir, cuando acaba el día, siempre las tropas de tu ejército se entrenan de forma automática. Cuando tú tienes instruir, básicamente a mayor instruir tengas, más puntos de experiencia adquieren, porque luego las tropas, conforme adquieren experiencia, pueden mejorarse. Desde pequeños campesinos hasta húsares alados. Rastrear, básicamente para ver rastros en la pantalla, que luego se verá como los caminos o las huellas que dejan. Táctica, aumentar la ventaja inicial en batalla. Nada más importante. Explorar, aumenta nuestra velocidad en el mapa. En el mapa, pero en el mapa de la nación, no en el mapa dentro de la batalla. Otear, aumenta el rango de visión de tu grupo. Administrar inventario, obtienes más huecos para guardar cosas. Tratar heridas, tu grupo se va aumentando con el tiempo. Pues cuanto más heridas tengas, más te curas. Cirugía. Tiene la probabilidad de un 4% de que cuando un soldado amigo muere, no muera, sino que simplemente resulte herido y se pueda recuperar. Primeros auxilios, los héroes, o sea, conforme va pasando el tiempo se curan, pero al acabar la batalla siempre se curan un poco. Cuanto más tengas primeros auxilios, más se curan. Ingeniería, permite construir
armas de asedio y además luego en tus territorios, tus feudos, tus castillos, tus aldeas, te permite crear mejoras para y edificios para tu propiedad. Persuadir básicamente desbloquea decisiones únicas y te ayuda a convencer a los demás. Muy muy útil. Manejar prisioneros, cuanto más tengamos, más prisioneros podemos tener. Liderar el grupo aumenta en 5 en tamaño, no, o sea, del límite de tamaño, y así como la moral del grupo, y defiende el salario en un 5%, cuando las tropas hay que mantenerlas. Y comercio, que reduce la penalización en comercio, que esto no lo vamos a usar porque vamos a ser guerreros no comerciantes, no comerciantes, perdón. Puesto que mi idea es hacer un caballero con que sea capaz de usar arco y además use armas cuerpo a cuerpo como una espada al caballo. No llevo idea de un mandoble, ni alabardas, ni lanzas, ni nada, ni ballestas, que las ballestas tampoco. Las ballestas no sé si habrá. Parece que no, claro, aquí las ballestas se sustituyen por armas de fuego. No sé qué nos espera, la verdad, he jugado muy poco a este DLC, lo tengo de hace tiempo, lo he jugado muy poco. Pero bueno, vamos a ver lo principal, piel de hierro. Necesitamos fuerza. Vale. Y aquí ya suele ser lo más útil. Potencia de golpe. Explorar, hay que tenerlo porque si no tardas muchísimo. Bueno, está bien. No, muchísimo notas. Y el cara del caballo. Vendría bien, pero bueno. De bueno. Y aquí pues arcos. Armas de fuego. Y armas con armas. Ya está. Vamos a ver qué nos espera. Vale. Ahora, yo soy de los que tarda mucho en crear personaje. Pero básicamente me hacer un hombre con coleta porque me encanta los en plan así, coleta 1, dragos 1 o coleta en plan orden, pero que es, vaya, esa no me gusta, esta tampoco. Eso que se supone que es, no, es muy muy egipcio, no sé. Una coleta, mire que no hay coleta, por favor. Esta no me gusta. Me gusta más corta. O sea, con menos pelo. No, en la sentada con entrada no. Hace que lleve la M30. Esta, pues que esta es muy fea. Es muy fea. Primera anterior y ya está. Esta está bien. Voy a poner castaño, por ejemplo. Vale, sí está bien. Voy a hacerlo rápido, tampoco. Un poco es duro. Y esto tocaría bastantes cosas, pero como cuesta estar aquí media hora creando personajes y no os aburrís. Vamos allá. Vuestro viaje os ha llevado a una pequeña aldea cosaca en la frontera del bosque. Al pasar, unos disparos rompen el silencio. A ver qué problema hay. Tutorial. Vale, sí. Ahora toca defender, te da si esto si yo ya sé jugar. Hola amigo, ¿cómo va el día hoy? Se ha quedado buen día. Pobrecito y adiós amigo. Parece que hay más combates entre este grupo de aventureros, parece que espera compañía. Hola amigo. Tienen buena pinta esto. La escoba de como... Jack este. Gracias por ayudarnos. Siempre se agradece un par de brazos más en esto, en una época como esta. Ha sido un honor. Vamos por unos caballos y dejémonos de aquí antes de que aparezcan más de estos canallas. Voy a bajar un poco la música, ¿no? Un pozo, a ver si...
Ah, LOL, es como una pistola. Ah, pégate. Vale. Qué buena. Sigo un caballo, vale. Son todas iguales, ¿verdad? Qué chulo. Monturo utiliza las teclas, vale. La coleta está un poco bugueada, pero es un problema. Vale. Más enemigos en el horizonte. Suelen hacer uso de vuestra espada y vuestra pistola. ¿Voy a desplazar la rueda del ratón? Sí, vaya, que toma amigo un regalo. Oye, me quedas tener la pistola. Cuando la estrene. Nada. Te está poniendo un poco pesado, amigo. Que mata el caballo. No merece morir por un tiempo. Voy a recargar aquí la pistola mientras puede hacerme el guay. Me llamo Jaques de Clermont. A ver. Tierras, señor. Ah, vale. Soy de los Clermont, el lenguador. Descendemos del famoso cruzado, el conde Simón de Clermont. Pero a diferencia de mi magnífico antepasado, no tengo ni grandes títulos ni inmensas tierras. Serví la guardia del cardenal Mazarin. Retunta D'Artagnan, lugarteniente de los mujeres reales a un duelo. Realmente, D'Artagnan. Realmente, igual mi habilidad. Tú con el sable, como en la pistola, el astuto Gascón prefirió evitar el riesgo y convencer a la reina de que ya planificaba secretamente un atentado contra la vida de Juan Luis. Así fue que en la vigilia del duelo fui obligado a abandonar París y ahora estoy condenado a vagar sin rumbo por los campos de fuego. Bueno, a ver, están en guerra los cosacos. Nobleza polaca y los rusos. Zar, o sea, los cosacos y el zar van a atacar a la Commonwealth. Mientras tanto, el rey de Suecia y Crimea y el Khan de Crimea están atentos a la espera del conflicto. Mientras bueno, buitre sí. Polonia. Una película feudal con esta parte del grupo principal. Los polacos, los británicos, los rusos ucranianos. La verdad es que toda polaca toda la tiene importancia y la lección de rica toda su conquista de ser. Por si os apetece leerlos, ya los leí. Crimea, que hoy pertenece a Rusia. Mercenarios, ya tenía experiencia, vale su peso en oro, mira, qué bien. Personaje. Lástima. Vale. Smolensk. Genial. A ver, Smolensk. Id a la fortaleza, visitar la tal, hablar con el alcalde. ¿Qué hacemos? La verdad es que si tengo que elegir una facción, los polacos son los que más me gustan. La nobleza polaca. No sé. Voy a hablar con el alcalde. Yo soy el alcalde de la ciudad. Vale. Ajá. Una caravana, pues que no, las caravanas no. No. No, no. Caravanas no, que no conozco ahí. Ah, mira, 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 aquí hay un noble polaco. Me llamo Calle, se ha puesto servicio, señor. Soy el capitán Fyodor Obukovich, noble de la República de Polonia y el señor de Smolensk, que está muy chido.
Lo rápido se hace el hijo vecino todo el tiempo con las chachas. Me parece muy majo. ¿De qué se trata? ¿Tienes alguna tarea para mí? Una misión especial. Para provocar tal conciencia que hasta los nietos de sus patéticos siervos tienen miedo al recordar este día. Mira, soy un majo vacío, el señorito rebelde cesa por el Zodi. Pero esto es solo una parte del motivo. Los siervos ucranianos necesitan una lección de fuerza de ante la mera idea de apoyar a Khmelnytsky. Genial. ¿Y los valientes soldados de su Real Majestad no pueden llevar a cabo esta gran misión? Vale, pues no pasa nada. Nosotros somos mercenarios, al fin y al cabo no sentimos. Lo único que queremos es poner la mano y que nos den dinero. Vale. De menos 3 a 0. Ya he empezado menos 3 sin haber hecho nada. A ver, un momento. Es que a ver qué armaduras hay. Siempre hay armaduras que están muy, muy... No, no me gusta. Esta está bien. Bueno, esto está bien esta, pero... Está chula. Nada, no me gusta aquí ninguna. ¿Y esto qué es? ¡Ah, una carabina! ¡Qué guapa! Las balas. ¡Qué chulo! Carabina, míralo. Y el sable. A la caballería de Napoleón. Vale, genial. A ver, las misiones tenemos que hacer primero. Circo el banquero que está en Nesvich. Nesvich está... Nesvich. Moscú. Uy, parece que esto se ha bugueado un poco, ¿no? Nesvich. Aquí está. Vamos por... Bola. Vale, ok, no. Ok, no. Bueno, voy a reclutar a alguien. A ver si puedo reclutar a alguien. Reclutar voluntarios. Un guadañero. Bueno. Algo es algo, ¿no? A ver. Corre un rumor en la aldea, ¿no? Tiene esta falta de Arnold Yankel. Este es yo. A la fe cristiana. Pues nada, ya tenemos su nombre, vamos a... Mestrich. A ver, Mestrich. Ya vamos por el aire. Ah, vale, está dentro de la ciudad, vale, sí, bueno, de la ciudad, de la aldea. Desertores. Hombre, pues igual puede matarlos, pero que son tártaros. Bueno, no lo sé. Que no me pillen, no me pilléis, no me pilléis. Pues nada, vamos a darles un susto de muerte. A ver, amigo, tú quédate aquí, no te muevas, que si somos pocos tampoco es cuestión de que te mueras ya. A ver dónde están. Sí, fue de creación, pero... ¿Dónde están? Ah, amigos. Nah, si lo mejor es coger un sable. Es que al ser desertores van a ser soldados muy... bastante buenos seguramente. Y dispararía sin parar, pero... Mira qué amigo. Huyas. ¿Pueden parar de huir? Sí, pues sin escudo esto va a ser gracioso. Pues nada, no quiero disparar. Vamos a tardar 10 años, pero...
le he dado. Me van a reventar. Sin arco y sin absolutamente nada. Dios, el caballo le acaban de dar, pero... Sinvergüenzas, ¿cómo se esperan cuando cambiar de arma? Cuando cambiar de arma, mira, cuando te pones el sable, van con el arco y no te, te hacen la de los partos, míralo. Sin embargo, luego llegas, sacas el mosquete, te pones a cargarlo y llevan como vienen con el sable. Guadañero, hombre. Lo raro hubiera sido que... Mira, le da caballito. Nada, cuánto le... Pero cuánta vida tiene esta gente. Adiós, amigo. No ha muerto. Pero cuánta vida tiene esta gente. Se ha quedado sin flechas ya. ¡Corre, que nos matan! ¡Dios! ¡Pero en toda la cara! ¡Nada! El guadañero ha muerto, pobre. Bueno, perdido. A ver si no se va muy lejos. Más sola vuestra sangre, pero... Bueno, a ver si vemos una situación para escapar. Bueno, ahora ya me he perdido, ya no sé. A ver, esto es Prusia. Königsberg. Suecia. A Smolensk. Aquí. En este. Bueno. Pues con esta triste batalla vamos a acabar el epi... Bueno, vamos a cargarnos este hombre. Vamos a cargarnos este ladrón y... Y lo dejamos aquí por el primer capítulo. Va a estar por aquí escondido. Siempre están quietos los culpables, o sea que... Excepto que seas anciano, como este hombre, seguramente. Efectivamente. Pero nuestro hombre está escondido. Detrás de las casas, seguramente. Estás por aquí, no... Siempre tienes el estar por aquí. De hecho, voy a sacar ya... El arma, por si acaso. Hay otro hombre parado. Como sea el que estamos buscando, se va a llevar un susto, pero un susto de muerte. Plebeyo. ¿Por aquí no está? Siempre están detrás de las casas. Es este. Míralo, hombre nervioso. Ay, amigo, qué susto te va a llevar. Le estoy buscando un asesino llamado Circle Banquero. Vosotros coincidís con la descripción. Banquero, ladrón. No sé de qué habláis, señor. Os aseguro que soy uno más de los que viven aquí. Circle ladrón. El ladrón, el banquero, perdón. Entonces tirar vuestra espada. No iba con segundas, ¿eh? Entonces tirad vuestra espada. Si de verdad sois inocentes, no tendréis nada que temer. Sí, vamos, que... Que no, no voy a ir a ninguna parte, ¿no? Uf. Ostras, este hombre sí que aguanta tú. Bueno. Y bueno, amigos, pues...
Aquí dejamos el primer capítulo de Mountain Blade with Fire and Sword, con Arma y Fuego, supongo que se traduciría así. Y espero que os guste mucho, creo que vamos a pasarnos súper bien, muy bien en esta serie. Creo que es muy divertida la historia en este DLC de Grand Mountain Blade. Y espero que me acompañéis como siempre en otro lado de la pantalla. Comentad el vídeo que os ha parecido. Dejad un like si os ha gustado. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.